De una niña que necesitaba urgentemente de un trasplante de pulmón. Tuvo un desenlace feliz. Sin embargo, la familia todavía necesita de la ayuda de la comunidad. Ivette Luis nos cuenta de qué se trata. Ivette, buenas noches. Así es, Luisiana, muy buenas noches. Pues la familia busca ahora ayuda para regresar a su país de origen. Nosotros le presentamos esta noticia cuando la pequeña estaba aquí en Miami y necesitaba viajar a Texas para recibir un trasplante de pulmón. Hoy hablamos en exclusiva con la mamá de la niña, quien nos habló sobre su recuperación. Qué una hermosa sonrisa, que conquista a cualquiera. Estas fueron las palabras de María Salas meses atrás. Recientemente, su sueño de ver a su hija sonreír nuevamente se hizo realidad. Esta es la pequeña Julia Salas hoy, tras haber recibido el trasplante de pulmón que salvó su vida. Podemos decir que ella comenzó a vivir de nuevo, nació otra vez. Ha estado progresando a cada día. A los 25 días de trasplante ya le sacaron, fue descanulada, le sacaron la traqueostomía, ya no la necesito más. Julia, de 2 años, estaba postrada a una cama de un hospital y conectada a máquinas que la mantenían respirando. En agosto del año pasado visitamos a Julia en el hospital cuando la pequeña necesitaba la ayuda de la comunidad para viajar a Houston y someterse a la operación. Su personalidad, le encanta bailar, está aprendiendo a hablar, ya dice mamá, papá. Está ahora queriendo estar muy conversona, baila por todo, le encanta estar. A veces ella canta, se cree que canta. Ahora la familia pide ayuda para mudarse a su país de origen, España, ya que no tiene la autorización para trabajar en este país. Si quiere hacer una donación, puede hacerlo a nombre de Julia o María Salas en el banco Wells Fargo. El número de cuenta es el 208-8430-653. Muchísimas gracias a todos desde ya de corazón, por todos los que me ayudaron, por todos los que nos mantuvieron en sus pensamientos y por los que se quieren unir en esta noble causa. Bueno, y ningún hospital en la Florida realiza el tipo de procedimiento que necesitaba Julia y es por ello que la familia tuvo que viajar a Houston. Eso es todo de mi parte. Continuamos con más de Al Cierre.